Allora, la prima domanda che facciamo a Camila è come ha fatto il movimento a unificare soggetti sociali diversi, studenti, lavoratori, e quindi ad essere egemonico e forte nella società, e cosa ha fatto invece il governo per rispondere a questa forza e per bloccare il movimento nelle settimane scorse, per reprimerlo. No, claramente lo che pasó en 2011 fue un movimiento social que responde ante los efectos perversos que ha generado durante más de 30 años el modelo neoliberal impuesto en dictadura en nuestro país. Generó primeras repercusiones en el ámbito de la educación, producto de la educación de mercado, pero también en otras áreas de nuestra vida, en el ámbito laboral, en el ámbito de la salud, en el ámbito de nuestros recursos naturales y sobre todo en el ámbito de nuestro sistema político, de nuestro sistema democrático que hoy día nos está dando garantía. El gobierno hoy día es un gobierno que se caracteriza por ser un gobierno empresarial, un gobierno donde se materializa esta unificación entre el poder político y el poder económico, no quiere ceder, no quiere transar producto de que se ha empecinado en mantener la ideología que sustenta este modelo. No ha respondido ante la demanda de la gratuidad en la educación y ante el fin al lucro, porque eso es atacar finalmente el corazón del modelo de mercado en educación, pero también el corazón del modelo neoliberal en su conjunto. Y ante esa incapacidad de responder producto de la ideología que impera detrás y también producto de los conflictos de interés que tiene con este modelo, particularmente con la educación, ha tenido que responder con violencia, con represión, con prácticas sistemáticas de amedrentamiento político, y eso se ha visto reflejado en las calles con detenciones ilegales, con torturas, con amenazas de muerte, y eso es algo, una constante que hoy día se materializa en una iniciativa de ley, en un proyecto de ley que redactó el Ministerio del Interior a petición de la Cámara de Comercio, y que lo que hace es que castiga con alrededor de 3 años de presidio a todo aquel manifestante que haga ocupación de un espacio público o que haga ocupación de las calles e impida el libre tránsito de los vehículos o de los ciudadanos. Y eso afecta tanto a los que cometen la acción como a quienes los convocan, es decir, los dirigentes. Esas son las prácticas de represión y amedrentamiento que ha ejecutado no solamente este gobierno, sino que también los años anteriores, para aplacar, ¿cierto?, para combatir y para tratar de destruir un movimiento social que ha planteado demanda justa. Gracias.